Bueno, al día de hoy, digamos, la situación ha mejorado en algo, no ha sido tan, no es tan crítica en este momento, debido a que ha habido algunas lluvias en Santiago del Estero, en Cabecera, en propio territorio santafesino, en Tostado, y en la zona de Villa Minetti, o sea, en la zona de Bajos Submeridionales, la zona oeste. Entonces, en parte, digamos, ha mejorado. Y nosotros lo que desarrollamos, seguimos haciendo lo mismo de antes y estamos siguiendo paso a paso en todo el salado qué es lo que va pasando con los niveles y los caudales. Mandamos también comisiones de mediciones, de aforo y de niveles, de verificación de niveles. Eso es lo que estamos haciendo, lo que estamos monitoreando. Nosotros empezamos esto a monitorear fuertemente desde agosto. Desde agosto empezamos a monitorear y fuimos yendo con la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación y nosotros alternándonos en las mediciones. Por eso es que decimos, habiendo analizado eso, es que decimos que cuidado con lo que puede pasar, ¿no es cierto? Por eso hay que estar prevenido de eso. Y últimamente nosotros en diciembre acrecentamos nuestra frecuencia de mediciones porque digamos que necesitamos datos más detallados, digamos, de ciertas zonas. Entonces ahí sí incrementamos y hicimos vuelo ahí también porque lo necesitábamos. ¿Por qué? Porque hay tomas clandestinas que ni siquiera la provincia de Santiago del Estero sabía que existían. Nosotros encontramos muchas extracciones clandestinas entre Colonia Dora y el límite. Estoy hablando de 40 y pico, 45, ¿sí? Extracciones que la provincia de Santiago no estaba enterada que había. Bueno, nosotros le informamos, ellos quedaron en que las iban a vigilar, aunque les puedo asegurar que no es fácil, digamos, vigilarlas.